Cielos viajados por nubes, montañas en silencio, elementos manejados por Tláloc, señor de la fertilidad de las tierras. Durante siglos durmió en una barranca el enorme monolito, que data del siglo III de nuestra era. Albergar en museos, en recintos adecuados, los tesoros del arte, es una de las grandes preocupaciones de los pueblos. Y por ello, se decidió el traslado de Tláloc al nuevo y gigantesco Museo Nacional de Antropología, en el plan denominado Operación Coatlinchan. Se diseñó un tráiler construido para soportar un peso total de 225 toneladas, incluyendo el peso del monolito, 167 toneladas, el armazón y el remolque. Sobre la gran plataforma, con tracción de 860 caballos de motor, se realizó en dos etapas el traslado del dios, desde las orillas del lago de Texcoco hasta el bosque de Chapultepec. En algunos lugares se hizo necesario levantar y remover cables de luz y de teléfono. La formidable riqueza arqueológica de nuestro país, las pruebas de una cultura autóctona de gran originalidad e inspiración, demandaban nuevos espacios, amplitud, rescate y clasificación. De ahí el nacimiento del nuevo Museo Nacional de Antropología. En el momento mismo en que Tláloc entraba en la Ciudad de México, la lluvia caía como cortina y dosel adecuado al dios de las nubes y de la fertilidad. Tanto los trabajos de construcción continuaban en el nuevo Museo de Antropología. Iba cobrando forma en Chapultepec el palacio de mármol y cristal, de bronce y aluminio, el recinto fantástico que el México moderno forjó en memoria del México que nos llega de los siglos. La ciudad encendió sus luces. Era Tláloc quien la recorría en su sueño inmortal. Se diría que a los elementos naturales de la divinidad se unían junto al agua el fuego y en las esquinas de la noche las luces y los monumentos de una historia incesante. El Zócalo, catedral. La antigua calle de Platero atestiguaba un viaje de siglos que el dios realizaba ante la contemplación llena de curiosidad y de entusiasmo de centenares de miles de personas. La columna de la Independencia y finalmente Chapultepec. Thank you.
la lluvia seguía custodiando a su dios. Tlaloc, que durante siglos permaneció en posición horizontal, fue izado en un alarde de técnica. Operación sumamente difícil. Se requerían estudios, amplias previsiones y márgenes de seguridad. Pero se logró la impresionante maniobra. Y un día Tlaloc, en su nueva posición vertical, era rey y dios, centinela y símbolo del nuevo museo. Del antiguo museo de las calles de Moneda, insuficiente, se dispuso el traslado de las joyas que integran parte del tesoro antropológico de antiguas civilizaciones. Volúmenes de siglo y de arte, imposibles de apreciar en toda su magnitud y grandeza. Todos los antropólogos del mundo estaban atentos a la culminación de la obra, que sin duda es el intento más serio y más complejo de la cultura mexicana, que así hace honor al legado de sus antepasados. Cimentaciones de pilares, estructuración, como en una teoría moderna del recinto de la vieja historia. Intervenían, con un mismo espíritu de unidad, obreros, artesanos, artistas, técnicos, ingenieros, arquitectos. La labor de los arqueólogos continuaba incesante. Diseminados por todo el país, hacían localizaciones de extraordinario interés y de un incalculable valor, como las excavaciones realizadas en Jaina, Campeche, cementerios mayas. Labor de conjunto, llena de fervor, que traspasaba los límites del deber y se desbordaba en apasionada labor de fe y de inspiración. Estas escenas se veían en todo el país. El trabajo, coordinado con una precisión que es necesario calificar de grandiosa, permitía que al mismo tiempo que la obra arquitectónica progresara y en las áreas arqueológicas se realizaran localizaciones y descubrimientos, continuara la labor minuciosa, exhaustiva, de artistas y creadores dentro del recinto del museo. Mexicanos de hoy reconstruían un mundo de mexicanos de ayer, dándole color, dándole vida. Muros de piedra, árboles en libertad, cristal y mármol, portento de Concepción. Siendo récord, superando metas, en solo 19 meses de trabajo que se multiplicaron por esas zonas de la República, el nuevo museo fue inaugurado. Presidió el acto el jefe del Ejecutivo. El arquitecto Ramírez Vázquez dijo: "Sentimos orgullosamente nacional este museo, porque su contenente y su contenido han sido elaborados ayer y hoy por manos mexicanas". El secretario de Educación, don Jaime Torres Bodet, en un bello discurso habría de marcar la línea de continuidad en el modelado de la patria, cuando señaló que el museo tiene como misión inspirar a los mexicanos el sentido de responsabilidad ante la historia que se está haciendo y ante la historia que ha de hacerse en el porvenir. El presidente de la República forjó una frase de trascendencia: que la grandeza de ayer nos inspire en la libertad para la grandeza del México eterno.
continuación, tras develar la placa de inauguración del museo, el jefe del Ejecutivo inició un recorrido por las 25 salas, que significan un paseo de más de 5 kilómetros. Recorrido moderno por los siglos que nos dieron dimensión en la cultura prehispánica. 18.000 años de historia, desde la aparición del hombre en México hasta la conquista. Palacio Blanco, de mármol. Aquí está escrito: valor y confianza ante el porvenir hallan los pueblos en la grandeza de su pasado. Mexicano, contémplate en el espejo de esa grandeza. Grandeza en el mármol, en la inmensidad del recinto que da forma contemporánea a lo que fuera hace 4.000 años, Cuicuilco, el inicio de nuestra cultura. Espacios infinitos, pisos y maderas a la medida misma de la grandeza del pueblo. Con razón, el secretario de Educación Pública calificó a antropología como monumento de monumentos. Luces del sol, escaleras, cristal y bandera, cielo y pueblo. Poesía de luces y figuras, de símbolos y grandeza. Aquí comienza en un viaje de siglos el contenido del Museo Nacional de Antropología. Un canto del México actual al México viejo. En el Cerro de los Chapulines, versos en mármol. Al menos flores, al menos cantos. O de Chilam Balam, su exclamación. Toda luna, todo año, todo día, todo viento. Dentro del alarde arquitectónico que el nuevo museo significa, la construcción del gigantesco paraguas es de una audacia alucinante. Espacio de grandes dimensiones, sostenido por una sola columna que, grabada en bronce, sintetiza todo lo que es historia y fusión de razas. Escenario increíble, donde la arquitectura se hace estética de proporciones universales. La lucha del tigre con la serpiente es alegoría que se cumpliría, porque el gran sol y la media luna se desgarran en colores, en batalla que pertenece a los siglos y a la historia. Dientes y garras, anuncio de algo que los siglos todavía no adivinaban. Mural de Rufino Tamayo. Esta es la sala de las distintas culturas, del Mesoamérica que se concretaba en color, en piedras, en selvas y en alegorías. Lo que es México ya era en sus extensiones perdidas.
los orígenes, dominaba la fauna del Pleistoceno. El mamut fósil de Ixtapan fue una huella. Y aquellos hombres, en el acoso del mamut, iniciaron la energía de una raza. Hace 4.000 años, ya florecía una cultura reflejada en la pirámide de la ciudad sacerdotal de Cuicuilco, destruida por la erupción del Xitle, el actual Pedregal. Más tarde fue en el Valle de México el florecimiento de Teotihuacán, las pirámides del Sol y la Luna, con sus frisos alegóricos. Piedras y ojos vigilantes, ritos sacerdotales de la gran ciudad disciplinaria, llena de inspiración y de colorido. Dimensiones enormes, cobijadas en la síntesis de palacios, de pirámides y de oratorios, en que la religión era el fundamento de todas las proporciones. Más allá, donde Yucatán se abre como un libro de la historia majestuosa, floreció una cultura impar. El Chacmol es rey en piedra de una civilización incomparable. Brilla en el museo el mural de luces. Y destacan como joyas inigualables las escenografías de Palenque, de Uxmal, de Chichén Itzá. La sala de los enterramientos mayas es impresionante. Murales y reclinatorios, antesala de la muerte. Y la muerte está allí, en las tumbas de los mayas. La figura en piedra del coloso tolteca se proyecta como una sombra de la historia hacia los exteriores del bosque. La cultura del Golfo de México se refleja en la grandiosa forma de las cabezas de Tuxtla y en las pirámides de Tajín. ...700 años después de Cristo... ...fue diseñada la ciudad de Monte Albán... ...y allí fue descubierta con la ciudad llena de luz... ...la tumba 104... ...una de las huellas más valiosas de nuestra cultura... ...en el mundo de nuestra nacionalidad. Esta fue la ciudad de la Gran Tenochtitlán... ...una ciudad reproducida en el museo... que nos lleva hacia el diorama de la gran verdad. Cantan las placas de mármol. ¿Quién podrá sitiar a Tenochtitlán? ¿Quién podrá sitiar los cimientos del cielo? Y aún más, conquistaremos a los naturales del universo. Sala Mexica. Dimensiones colosales. Templo de una cultura. El muro de cráneos en primer término. La diosa Coatlicue, diosa de la vida y de la muerte, tiene un lugar destacado en la sala mexica. De un valor arqueológico incalculable, se une a la expresión de la luna otra joya del nuevo Museo de Antropología. Es impresionante la riqueza de esta sala. La piedra de sacrificios tiene un marco adecuado. Piedra de extraordinarios grabados, una de las portentosas joyas de nuestro acervo nacional.
abre sus ojos el tigrillo, defiende el tesoro de una cultura que tiene como expresión al calendario azteca, medida del tiempo, medida de una raza, redonda expresión de carácter ceremonial que tiene un templo de mármol y un altar de inmortalidad. Y en bronce está escrito: en tanto que permanezca el mundo, no acabará la gloria y la fama de México Tenochtitlán. Este es el Museo Nacional de Antropología, que en el bosque de Chapultepec resume de la historia de los siglos el caudal de la enseñanza y de las herencias acumuladas. El pueblo de México, artesano de su vida, creador de su progreso, artífice de su cultura, acude a la nacionalidad que le llega de los siglos y a los siglos se dirige. En el mármol indestructible está el escudo nacional. Forja su grandeza en cada jornada de inspiración para aumentar el tesoro de trabajo, símbolo del bienestar del pueblo, que es el verdadero héroe de la historia nacional.